Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Agenda Polideportiva, edición del jueves 6 de octubre, primer jueves de octubre, con muchísima información como siempre. Vamos a comenzar con lo que fue la participación de una delegación de la Escuela de Taekwondo de Libertad, que conduce allí el profesor Hugo Hernández, que estuvo en la ciudad de Florianópolis, allí en Brasil, participando de un evento internacional con muy buenos resultados. Así que, a propósito del mismo, conversamos con el propio Hugo Hernández. Bueno, Marcos, muchas gracias primero por estar aquí en nuestra escuela. Bueno, linda experiencia. Fuimos al Panamericano de Florianópolis, donde llevamos unos 10 competidores, aparte el público que nos acompañó, padres, familias. Y bueno, tuvimos una experiencia linda en la cual se compitió en varias cosas, fórmulas de arma, sparring. Y bueno, obtuvieron tremendos puestos, que no ganó en primer puesto, salió segundo, y el que no sacó medalla, igual le dieron una medalla de competición por su labor, por su tarea, en reconocimiento a la tarea que hizo. O sea, bien, todos trajeron medalla, contentísimo. Un Panamericano, bueno, que había gente de todos lados, Estados Unidos, Brasil, por supuesto, Argentina. Sí, habían 8 países, bueno... Sí, como bien dijiste, Estados Unidos era uno, Chile, Brasil, Argentina, bueno, México, había unos cuantos, 8 en general. Acá en mi escuela compitieron, hasta con gente de Estados Unidos, porque como lo dice la palabra, es panamericano, no sabemos si nos toca solo uruguayo. La gran mayoría, como Brasil fue el país organizador, obviamente que en las categorías eran más brasileros que otra cosa. Pero mis alumnos supieron ganarles, ya te digo, en competencia, gente de Estados Unidos, a Chile, a Brasil, o sea, bien, contentos. Ya estamos planificando para el año que viene. ¿De la delegación qué me puede decir? ¿Habían diferentes edades, por supuesto? Sí, el más chico creo que tenía 10 años y bueno, hasta yo que ya estoy veterano de guerra, no te voy a decir la edad, pero unos cuantos, competí también, me fue bien también, obtuve tercer puesto y bueno, bien, de todas las edades. Así que las expectativas colmadas, por supuesto. Sí, o superadas quizás. Sí, totalmente. Ellos se entrenaron muchísimo. Tuvimos un plazo de 3 meses entrenando a full, en la cual se les pedía que viniesen a clase y ellos cumplían a rajatabla sus entrenamientos, cansados, pero valió la pena. El esfuerzo se vio ahí reflejado. Aparte, digo, esto también, muchos son chicos, estuvieron alejados quizás de su familia, digo, no sé si la familia acompañó, otro país, varios días, digo, me imagino que eso también significó un cambio para ellos, igualmente supieron adaptarse. Sí, en parte, bueno, si bien acompañaron los familiares, porque obviamente eran la gran mayoría menores, el grupo en sí espectacular, o sea, tanto de niños, padres, incondicional en todo sentido, desde que se fue a la competencia, desde que estábamos en el hotel, las expectativas de los paseos también, que eso, gente que nunca había ido, Alberto Carrero, por ejemplo, disfrutó mucho, que eso está bueno también, no solo se fue a competir, sino a disfrutar. Y bueno, en extrañar sí, yo lo viví en carne propia con mi hija, o sea, me extrañó muchísimo y bueno, como otras mamás también, tuvieron que dejar a sus hijos para acompañar a los demás, entonces bueno, no se podía estar en dos lugares al mismo tiempo, pero se gustó, estuvo lindo. Bien, contame qué es lo que viene ahora para fin de año, que es una prueba a nivel nacional. Sí, bien, ahora tenemos el último torneo nacional del año que se hace en Montevideo, en la cual ya comenzamos a entrenar para eso. Tenemos la última fiesta de graduación de nuestra escuela, que si Dios quiere la hacemos en el gimnasio San Isidro, por el lugar que es espacioso, y donde invitamos a todo el público y todas las familias que vayan a apoyar a sus hijos y a sus parientes. También con las expectativas muy altas en ese torneo. Sí, el torneo nacional es la base fundamental para lo que es un Panamericano. En base se había dicho de que el año que viene tenemos planificado ir a competir a Arkansas, Estados Unidos, que es el torneo mundial, que se hace a nivel, es lo máximo que uno pueda apostar. Pero a mi nivel personal pienso que mi gente necesita otro Panamericano para llegar a ese nivel que es Estados Unidos. Y que se va a ir, si Dios quiere, está ahí en la parte que queremos llegar al mundial, y si Dios quiere Libertad va a estar presente. No digo el año que viene apuntamos al próximo Panamericano, porque hay gente nueva que quiere ir, la gente que fue este año, que no tenía experiencia, le encantó, quedaron chochos de la vida, entonces vamos a estar ahí otra vez. Y bueno, 2024 veremos si apostamos al mundial. Hubo un poco, hablábamos fuera de micrófono en broma, digo, más de 30 años en el taekwondo. Sigue habiendo un poco a veces con el mito, con estos deportes, ¿no? De que son violentos, etcétera, etcétera. Pero lo vimos aquí recién, digo, mucha disciplina. También se tiene en cuenta cómo le va en los estudios. Digo, ¿qué es el taekwondo para el que no lo relaciona con algo violento? ¿Qué se le puede explicar?
Bien, la gente lo que pasa es que a veces tiene una mala imagen de las artes marciales. Piensa de que vengo a una escuela de taekwondo y ya voy a pegarle al compañero. Mi escuela, mi estilo, por lo menos ATA, no enseña eso, enseña valores de vida. Por ejemplo, respeto, disciplina, los estudios. Si tenés la nota baja, si vos no subís esa nota, te voy a perjudicar en exámenes de graduación, torneos, porque no es solo venir a patear lindo y después la escuela baja. No, eso no va conmigo. Entonces, la idea es que tengan un estándar en todo sentido de los estudios primero. La casa, respetar a los padres, bueno, ordenar su cuarto, que tengan, si son chicos, los juguetes ordenados, tratar de que ellos vayan aprendiendo valores de vida desde chiquitos. Y sí, y si me preguntás los años que llevo de taekwondo, son como más de 30 años en libertad siempre. Y bueno, empecé en San José también, hice una larga trayectoria en San José, pero en libertad siempre. El que no conoce a Hugo Hernández acá en taekwondo, no existe, como digo yo. Pero sí, muchos años, muchos años. Me gusta, me gusta enseñar, me gusta la tarea de enseñar niños, de que aprendan, que ojalá que podamos tener muchos más. Pero bueno, las expectativas están, vamos a ver qué hacemos. Ahora ya estamos justo a final de temporada, digo, pero me imagino que para el año que viene, digo, las inscripciones están abiertas, digo, ¿cómo es el tema para el que se quiera sumar? La escuela, la inscripción está abierta todo el año. Mi escuela trabaja de enero a enero, como digo yo, siempre. Paramos un poquito en la fiesta ahí para darle un descanso a los alumnos y bueno, obviamente que alguno se va de paseo, pero regresa con más fuerza. Y la idea es esa, de trabajar todo el año en sí, pues. Si paramos mucho tiempo, es como lo que ganamos en cuestión de 3-4 meses, después baja y otra vez tenemos que volver a trabajar con el tema de estudio, que nunca descansamos con eso. Siempre yo estoy arriba de eso, de voy a la escuela, si tengo que ir, se porta mal, si tengo que ir a un liceo, voy a un liceo. La idea es que a ellos les vaya bien, que con la ayuda de los familiares y mala mía, mantengan un estándar de estudio bueno. Así que bueno, para eso trabaja ATA, Taekwondo ATA. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por los éxitos allá en Brasil. Bueno, muchas gracias, Marco. Y bueno, déjame agradecer, ya que estamos, a toda la gente que nos apoyó. Bueno, Intendencia, Carnicería Cecilia, Nico, Parador Nico, más toda la gente que apoyó económicamente, toda la gente que nos ayudó en la entrada del Centro de Libertad cuando hicimos un pasacalle que se llama ahí con los bidones, nos apoyaron. Gracias a todo eso, juntamos bastante dinero para que los compañeros, los alumnos míos fueran a competir. Y bueno, el año que viene vamos a volver a lo mismo, o sea, para que vaya más cantidad de gente y ya que no tenga que tener que sacar tanto dinero de su propio bolsillo. O sea que vamos a hacer cosas desde ya, para que el año que viene la escuela esté presente ahí en el Panamericano. Muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Bienvenidos. Pasó allí la palabra de Hugo Hernández y es momento de hablar con los protagonistas, con los más chicos, con los que practican taekwondo. Vamos a comenzar primero con los que no viajaron en esta oportunidad a Brasil, pero que se están preparando para viajar el próximo año. Así que vamos a la palabra por allí de los chicos de la Academia de Taekwondo allí de Libertad. Decime tu nombre y cinturón. Agustín, cinturón naranja. Bien. ¿Querés ir al Panamericano el año que viene? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría? Bien. ¿Qué es lo que más te gustaría? ¿Competir? ¿Viajar? Competir. Bueno, mucha suerte, Decime tu nombre y cinturón. Celeste Rodríguez, cinturón negro. Bien. ¿Tú tampoco fuiste al Panam? No. ¿Te gustaría ir el año que viene? Sí. Bien. ¿Te estás preparando para eso? Sí. Bien. ¿Qué pasa el siguiente? Decime tu nombre y cinturón. Valentín y cinturón azul. Bien. ¿No fuiste tú tampoco al Panam? ¿Te estás preparando para ir el año que viene? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Pasá tú nomás. Decime tu nombre. Ángel Pérez y cinturón naranja. ¿Estás preparando para ir al Panam? Sí. ¿Sí? ¿Estás duro? Luciano. ¿Luciano? ¿Qué cinturón tenés? Amarillo. ¿Sí? ¿Te estás preparando para ir al Panam el que viene? Sí. ¿Muy duro? Bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? Lumila Hernández. ¿Y qué cinturón tenés, Lumila? Naranja. ¿Naranja? ¿Y tú también quieres ir al Panam el que viene? Sí. ¿Sí? ¿Te estás preparando muy duro? Sí. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. ¿Tu nombre? Jerónimo. ¿Jerónimo? Sí. Bien, ¿y qué cinturón tenés, Jerónimo? Naranja. ¿Naranja? ¿Te gusta el taekwondo? Señor. Bien, ¿y vas a ir al Panam el año que viene? Sí, señor. ¿Sí? ¿Te estás preparando para eso? Sí, señor. Bien, ¿y cómo te va a la escuela? Bien. ¿Bien? ¿Seguro? Señor. Bueno,
Bueno, muchas gracias, suerte. Sí, señor. ¿Cómo te llamas tú? Francisco. ¿Francisco? ¿Y qué cinturón sos? Camuflado. ¿Camuflado? ¿Te gusta ese color? Sí. ¿Sí? ¿Estás preparando para ir al panel que viene? Sí, estábamos practicando fórmula. Bien. ¿Y cómo te está yendo en los estudios? Bien. ¿Seguro? Sí. ¿No me estás mintiendo? Bueno, mucha suerte. Gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Egle. ¿Egle? ¿Cinturón? Amarillo. ¿Amarillo? ¿Y te gusta mucho el taekwondo? ¿Como para ir a competir a Brasil en el que viene? Sí, si me dejan. ¿Si te dejan tus padres? ¿Qué? ¿Te está portando mal en la escuela? No. Ah, ¿y entonces por qué no te van a dejar? No sé. ¿No sabes todavía? Bueno, mucha suerte. Chao. Momento ahora de hablar con los que sí viajaron en esta oportunidad a Brasil y que trajeron medallas. Todos los que fueron trajeron medallas, así que es momento de hablar con ellos y de conocerlos. Decime tu nombre y tu cinturón. Jerónimo González y mi cinturón es marrón. Bien, ¿fuiste a Brasil? Sí, señor. ¿Cómo te gustó? ¿Te gustó esa experiencia? Me encantó. ¿Lo hiciste con armas? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y qué más hiciste? Hice sparring y fórmula. ¿Ganaste? Sí. Bien. Y bueno, ¿te gustaría volver en el que viene? Sí, señor. ¿Estás preparando para eso? Sí. ¿Y en los estudios cómo te va? Bien. ¿Bien? ¿Apenas bien? No, bien, bien. Sí, bien. Bueno, felicitaciones y mucha suerte. Gracias. Bueno, ¿tu nombre? Cinturón negro, ya sé. Sí, Lucila Fuentes. Bien, ¿fuiste a Brasil? Sí. ¿Y en qué competiste? Fórmula sparring y como weapon. Bueno, ¿y cómo te fue? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. ¿Colmaste las expectativas? Sí. Bien. ¿Y vas a volver en el que viene? Sí. ¿Estás preparando duro para eso? Sí. ¿En el estudio cómo te va? Muy bien. Bueno, mucha suerte. Gracias. Gracias a ti. Bueno, buena medalla. Gracias. ¿Es tuya? Sí. Bien, ¿en qué competiste? En fórmula y sparring. Bueno, ¿y cómo te llamas? Fátima. Fátima, cinturón amarillo por lo que veo. Sí. Bien, ¿cómo estuvo esa experiencia en Brasil? Muy bien. ¿Linda? Me encantó. ¿Te gustó más competir o te gustó más viajar? No, me gustó las dos cosas en realidad. Bueno, ¿te estás preparando para ir en el que viene también? Sí. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a usted. Bueno, ¿vos cómo te llamás? Facundo Gau. ¿Facundo? Facundo Gau. ¿Y qué cinturón sos? Violeta. ¿Y esa medalla es tuya? Sí. ¿O la pediste prestada? No, es mía. ¿La ganaste? Bueno, ¿qué competiste allá? Competí en fórmula, sparring y combo weapon. Bueno, un montón de cosas. ¿Y no te entreveraste ahí un poco o no? No, mucho. Porque son cosas bastante diferentes. ¿Y qué te gustó más? ¿Es competir o viajar en realidad? Ambas. Sí. ¿Sí? Todo muy bueno. ¿Y el idioma cómo te lo entendiste? Bastante bien. ¿Bastante bien? Bueno, ¿vas a volver en el que viene? Espero. ¿Cómo te está yendo en los estudios vos? Bastante bien. ¿Sí? Sí. No lo dijiste muy convencido. Bueno, se hace lo que se puede. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno. Linda medalla también. ¿Es tuya? Sí. ¿Qué ganaste allá? Gané el tercer puesto en Combat Weapon y competí en Sparring, Fórmula y Combat. ¿Y cómo es tu nombre y tu cinturón? Bueno, es negro. Sí, me llamo Nazareno Ordei, cinturón negro, primer dan. Así que hace muchos años practicabas taekwondo. Sí, hace 3 años. Bien, ¿y cómo estuvo esa experiencia en Brasil? ¿Te gustó? Sí, bien. Me gustaría ir el año que viene y seguir compitiendo. Más allá de competir, creo que viajar también está bueno. Sí, obvio. La experiencia y todo. Muchas gracias, ¿eh? Suerte. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo es tu nombre? Soy Geraldine Peña. Bien, ¿cinturón verde? Sí, señor. Muy bien, ¿y cómo te fue en Brasil? Me fue bastante bien, señor, ¿cómo voy? ¿Y qué competiste? Competí en fórmula, sparring y combat weapon. ¿Todas medallas? En todas medallas. Bien. Bueno, ¿y te gustaría volver en el que viene? Sí, señor. ¿El viaje cómo estuvo? Muy bueno, fue muy divertido. Muchísimas gracias y suerte para el que viene también. Gracias, señor. Y aquí la última. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Abril Bauza. Abril Bauza. Cinturón amarillo. ¿Y cómo te fue en Brasil? Bien, la verdad que me gustó pila el viaje. Fue una experiencia inolvidable para mí. Bien. ¿Y en qué competiste? En arma y fórmula. ¿Y estuvo lindo eso? Sí, muy. ¿Y los rivales qué tal? ¿Eran difíciles también? Sí, una categoría muy grande. De 12. ¿Te gustaría volver en el que viene? Sí. ¿Estuvo bueno el viaje también? ¿Todo eso te gustó? Sí, fue muy. Bueno, Abril, muchas gracias y suerte para el año que viene también. Muchas gracias. Pases bien. Hacer un aplauso fuerte, ¿sí? De agradecimiento. Gracias.
bien, pasó así entonces la palabra de los protagonistas. Ahora vamos a ir con un clip de imágenes y pegadito va a ir la pausa y volveremos luego para el segundo bloque para seguir con más información en Agenda Polideportivo. Clip de taekwondo y pausa.
En octubre, los beneficiarios FONASA, con cédula de identidad terminada en guión cero, pueden elegir cuidar su salud en el mejor lugar, obteniendo más beneficios y el respaldo de la mayor institución de asistencia médica del departamento. En octubre, si tu cédula termina en guión cero, elegínos. Asociación Médica, el mejor lugar para cuidar la salud. Veterinaria Facal, clínica de pequeños animales, primer sanatorio canino del departamento, internaciones, laboratorio de análisis clínicos, ecodiagnóstico, cirugías mayores y menores, radiología, peluquería canina con traslado de su mascota, farmacia veterinaria, urgencia a las 24 horas, comuníquese al celular 094-436-638, acuario, delivery de raciones, pedidos al teléfono 4345-2362. Técnicos a cargo, doctores Flavia, Nicolás y Ricardo Facal, y química y técnica en laboratorio, Marianela Lucián. Veterinaria Facal, una familia trabajando al servicio de sus mascotas. J&L Contadoras Públicas, Jimena Umpierres y Luciana Irizarri. Declaraciones juradas y liquidaciones de impuestos, certificados de ingresos, liquidación de sueldos y nóminas, asesoramiento contable para empresas y emprendimientos, gestoría, trámites para RUPE, apertura y gestión de obras de construcción, contabilidad y balance y mucho más. Visítenos en Morquio 969 frente a la plaza, horario lunes, martes y jueves de 9 a 12.30 horas. Ingresá a nuestra página web www.jlcontadoras.com.uy vía WhatsApp a los celulares 099-110-539 o 099-710-671. O seguinos en Instagram y te asesoraremos. J&L Contadoras Públicas, Jimena Umpierres y Luciana Irizarri. Te esperamos para ayudarte en el desarrollo de tu emprendimiento o empresa. En Electromueble te adelantamos el verano con precios de super promoción. Sí, escuchaste bien, te adelantamos el verano con precios de promoción en piscinas y aires acondicionados. Con Electromueble comenzá a vivir el verano contando con tu piscina y aire acondicionado a precios inigualables. Vení por Electromueble y aprovechá estas promociones. Adelantate al verano con Electromueble. 25 de agosto, 1041 Libertad. Teléfono para consultas 4345-3310. Adelántate al verano. Superprecios en piscinas y aires acondicionados. J&L Contadoras Públicas te recuerda que ya comenzó la campaña IRPF IAS 2021. Si durante el 2021 alquilaste o pagaste préstamo hipotecario, si tenés más de un trabajo, si eres trabajador independiente, tenés hijos menores o núcleo familiar, atención que seguramente tengas para cobrar devolución. Asesorate en Luis Morquio 969 de Libertad o contactarte a los números 099-710-671 o 099-110-539. J&L Contadoras Públicas te recuerda, consulta por la campaña IRPF IAS 2021. En Casas Oscar Castro de Rafael Peraza, el frío no nos afecta, al contrario, proponemos una gran promoción en prendas de invierno. Llegó el 3x2, llevas 3 y pagas 2. Consultá a nuestro local de tienda y zapatería. Además, llegó a Casas Oscar Castro la tarjeta dorada. Consultá sus beneficios, tanto en el local de tienda y zapatería como en el de muebles y electrodomésticos. Casas Oscar Castro, Rafael Peraza, Artigas 531 y Artigas 592, Rafael Peraza. Teléfonos para consultas 4346-2449 o 4346-2126. Y recordá, con el frío, 3x2 en tienda y zapatería. Llevas 3 y pagas 2. En Poliur ampliamos nuestro servicio para una mayor rapidez y contemplar las necesidades de todos en impermeabilización. Incorporamos nuevo equipamiento de última generación para aplicación de poliuretano expandido. Consulte, resuelva sus inconvenientes de filtraciones, goteras, condensación y más. No más problemas. En Poliur impermeabilizamos todo. Aislación térmica. Sustituya o complemente el cielo raso. Y ahora, con la suma de nuevo equipamiento, solucione con Poliur más rápido y con la garantía de calidad de siempre. Poliur de Martín Isa, pioneros en instalación de poliuretano en nuestra zona. Por informes y presupuestos, al celular 098 80 70 51.
Entretiempo, una nueva y diferente propuesta. Cancha de fútbol 5 con césped de última generación de la prestigiosa marca Forbeck, reconocida internacionalmente, la que posee fibras especiales y caucho que ayudan a proteger las articulaciones del jugador. Además, sala climatizada con absolutamente todo, vajilla, mobiliario completo, parrillero y bebidas a consignación. Lo necesario para que disfrutes de tu reunión o evento sin preocuparte de nada. Entretiempo, el nuevo complejo social y deportivo ubicado en el predio del Club Atlético Juventud Unida. Informes por el 098-345-666. Entretiempo. En este mundo dividido, en Hades nos pasa lo mismo que a vos. Nos quieren etiquetar de un lado o del otro. Vegano obsesivo o carnívoro insensible. Millennial vago o viejo amargado. Agotador. Por eso cuando dicen Hades es solo para los que hacen dieta. Cualquiera. O Hades no va con el café. Bolazo. Y cuando dicen Hades es solo soja. Verso. Tenemos semillas, almendras y más frutas. Porque la vida se disfruta más cuando en vez de elegir un bando u otro, elegimos lo mejor de cada uno. Hades. Distribuye Distribuidora Castelar. Desde 1991, llevando reconocidas marcas a los comercios del departamento de San José. La Favorita, calidad en frutas y verduras. Además, salsas, aderezos, frutos secos, productos envasados, condimentos y mucho más. Todos los productos de la granja los encontrás en La Favorita. Wilson Ferreira, El Dunate, casi 25 de agosto. Próximamente, reparto a domicilio. Consultá al celular 098-739-047. La Favorita, calidad en frutas y verduras. En Cervecería Stolz elaboramos nuestra cerveza con pasión y orgullo. Ahora también te ofrecemos una carta variada para que acompañes tu pinta en un ambiente único. Visítanos de jueves a domingos a partir de las 20 horas o si preferís, haced tu pedido desde tu lugar. Reservas y delivery 4345-5711 o 099-122-003. Stolz, compartimos el orgullo. Recreo Venecia, un lugar diferente para ocasiones especiales, cumpleaños, casamientos, eventos empresariales. Contamos con ambiente climatizado, música funcional, karaoke, TV cable, juegos para niños, pelotero, baños para discapacitados con cambiador, parrilla y patio al aire libre con opción de cerrado con un moderno sistema de techado. Recreo Venecia, Artigas, Casi Leandro Gómez, Libertad. Por informes y reservas al 099-345-699. Cosas Ricas Libertad, el arte de hacer chivitos. En Rodó 1128, casi Ruta 1, los esperamos con todas las opciones de comidas rápidas, higiene y calidad. Horario de atención de 11:30 a 15 horas y de 20 a 1 de la mañana, miércoles cerrado. Servicio de delivery. Haga su pedido al celular 094-760-011 o a través del teléfono 4345-0160. Cosas Ricas Libertad. El arte de hacer chivitos. Disfrute de nuestras especialidades. José Calvo Rojo, ingeniero agrimensor. Comuníquese a través de los email jcalvorrojo@dinet.com.uy o jcalvorrojo@gmail.com o comuníquese a los celulares 099-621-282 o al teléfono 4345-5270. José Calvo Rojo, ingeniero agrimensor, apoyando al fútbol y el deporte del departamento de San José y nuestra zona. José Calvo Rojo, ingeniero agrimensor, 25 de agosto, 996, Libertad. Segundo bloque de Agenda Polideportiva, momento de meternos en básquetbol. Porque como saben, como informamos cada jueves, se viene disputando la Liga Maragata de Básquetbol, la Liga Departamental de Básquetbol, ya que tuvo un torneo de preparación, que ahora ya está jugando su torneo oficial en distintas categorías. Pero, lamentablemente, los días pasados, el Club Atlético Juventud Unida, una de las dos instituciones que participa de la Ciudad de Libertad aquí, y que además es el que lo hace en formativas también, ha decidido dejar de competir en básquetbol por esta temporada 2022.
Esta medida se debe en parte a molestias con el arbitraje y también con algunos aspectos ahí que no le terminan de cerrar al equipo de juventud de la liga. Por lo tanto, decidieron este año ya no participar más. Así que fuimos a buscar la palabra del profesor Rubén Suárez, el que está al frente de los planteles de Juventud Unida, de los distintos planteles de Juventud Unida, para que nos cuente más al respecto sobre esta decisión de no seguir compitiendo en esta temporada 2022 en la Liga Departamental de Básquetbol. Esta es una situación que ya venimos tratando a nivel de liga desde el año pasado, mientras que estábamos solo en formativas. Al vislumbrar que no tenía solución, la decisión correcta era dar un paso al costado y no participar más. Nosotros desde el año pasado tenemos una situación particular con un juez que se presentaba a los partidos, que sentíamos que tenía aliento alcohólico. Intentamos buscar las soluciones, en principio tratar de buscar alternativas en cuanto a designaciones de otros jueces. Y como te decía, ya desde el año pasado denunciando esta situación, este año no tuvimos respuesta, o acciones directas desde la liga, en el cual también seguimos reclamándolo que no se nos designara en principio. Y entendemos la postura de la liga en el que se seguía designando en cuanto a no hay en que no hay árbitros en el departamento como para poder cubrir todos los partidos y que falta formación en ese sentido. Los gastos para traer a jueces de la Liga Uruguaya son muy altos y también nosotros intentamos proponer jueces de otras ligas, de ligas amateur, para que pudieran cubrir estos lugares vacíos, no cambiar los que ya están, sino cubrir estos lugares vacíos y que este juez por lo menos no nos dirija a nosotros. Y la respuesta, después de 2-3 reuniones planteando esta situación, fue que si este juez iba a seguir designando ante esa situación que no tenía solución, la postura de Juventud fue decidir no participar o no presentarse a los partidos que se nos fueran designados por este juez. Ante esa situación, la resolución de la liga fue aplicar el reglamento y el reglamento está en él que si un club no se presenta por 2 partidos en el campeonato queda desafiliado, y también resaltando, ¿no?, ese sentido, esta situación, y que arrastraríamos las categorías formativas que estaban en la fase de playoff en todo momento. Sentimos que si bien no tiene solución porque no hay otros jueces y nada, tampoco tenemos por qué aceptar, porque consideramos que lo primero son los chiquilines y su integridad. Yo como docente vengo desde hace años promoviendo lo que es todos los valores que implica el deporte y que hacen al deporte, y al permitir esta situación me parece que va mismo en contra de mis propios principios como entrenador y de la responsabilidad que yo mismo me pongo con mi grupo, ¿no? Trasladado esto a la comisión, si bien hubieron algunas diferencias internas en cuanto a que algunos miembros consideraban que era importante terminar el campeonato, a nivel general se decidió no continuarlo. Porque el no presentarnos también implicaba arrastrar a otros clubes, por ejemplo Playa, que estaban en la incógnita si presentarse o no presentarse, y teníamos un partido fijado en San José, que también iba a ser un gasto en traslados y en tiempo importante para ellos, sabiendo que nosotros no íbamos a presentarnos, ¿no? Y la categoría formativa también, porque también esta falta de jueces también hizo que también fuera designado para los partidos de playoff de formativas. Entonces, lo que hicimos fue, mantener nuestra postura, saber y entender que en principio no tiene solución el tema,
Bueno, si otros, si la liga continúa designando este juez y decide, y otros clubes siguen aceptando que este juez sea designado, ya es un tema interno de cada club y cada club lo estará analizando. Nosotros decidimos que no y por eso la decisión. En breve, bueno, como te digo, esto es en principio la percepción que tengo y que voy a mantener. En breve no nos pudimos reunir con la Comisión General de Juventud, pero en breve vamos a tener una reunión con ellos para que la Comisión Directiva del club tenga nuestro informe y que después los pasos a seguir. En principio nosotros lo primero es no permitir que este juez nos siga dirigiendo y por eso retirarnos decidir no participar. Después, si hay otro tipo de medida o de acción, el tiempo lo dirá, y en base a la reunión que tengamos con la Comisión Directiva de Juventud, veremos que si se toma otro tipo de medida. Esto se verá después. Y bueno, y lo más importante a nivel deportivo, que es lo que a mí como profe lo que más me importa, es que los chiquilines, y ni yo, ni el público, ni los padres, ni el resto de los asistentes a un encuentro deportivo continúe tolerando y avalando y que estén, promoviendo otro tipo de valores que no sean los que para eso nos juntamos en el básquetbol. Y en ese sentido, bueno, ya también reconociendo la importancia que tiene la competición para ellos, es que ya estamos en contacto, ayer fue aprobada la participación por los chiquilines en principio de otra liga. Salí enseguida a buscar algún sistema o ruta de encuentros amistosos en principio para que los chiquilines no se quedaran sin jugar, que es lo que más les gusta. Y bueno, ya hicimos una solicitud para la Liga de Integración, la Liga de Desarrollo Montevideo, para que fuéramos aceptados como invitados y bueno, estamos por recibir la confirmación, pero la intención a nivel deportivo es seguir jugando y a nivel deportivo digamos que ese es el camino que vamos a seguir por el resto del año y para el año que viene vamos a seguir volveremos a analizar la situación. Nosotros no nos desafiliamos, simplemente nos apartamos del campeonato de este año y estamos a las órdenes y nos, apreciaremos mucho que para el año que viene sean otras las garantías para que podamos ingresar y si así están, seguro que el espíritu es participar de nuestra liga, de nuestro departamento, pero bueno, como ya te planteé, si las situaciones no consideramos que sean las adecuadas, tampoco lo vamos a hacer. Permitime robar una consulta porque me quedó esa duda. O sea, al día de hoy, jueves, Juventud no está desafiliado de la Liga. Digo, la Liga tampoco tomó la decisión de desafiliar a Juventud. No. Como te decía, el no presentarnos a los partidos iba a acarrear una toma del reglamento. Eso se nos informó y por eso la resolución de no hacer explícita la no continuidad en el campeonato fue lo que hicimos. El interés de Juventud es seguir afiliado. Nosotros seguimos afiliados hasta que no se nos notifique lo contrario. Estamos afiliados, nos consideramos afiliados y estamos a las órdenes porque así lo hicimos cuando planteamos esta situación. Incluso presentamos contactos de jueces de Montevideo que son de ligas amateur. Hay una serie de jueces de Montevideo que arbitran en liga universitaria, pero como es una federación paralela a la UJOP, a la oficial, la liga no, tomó, los dirigentes de la liga les pareció que no era, que no correspondía, que no catalogaban como competentes, entonces ni siquiera se le hizo el contacto a estos jueces que arbitran en liga universitaria, que arbitran liga de desarrollo, arbitran ligas departamentales amateur, pero acá no fueron considerados. Entonces, también estamos tranquilos que intentamos plantear una solución
Y bueno, no se vislumbra, no la hay. Y bueno, en principio también seguir a las órdenes para que los chiquilines puedan jugar el año que viene. Eso es lo que queremos todos. Todo el espíritu de tanto jugadores, padres, familiares, amigos, es que Juventud juegue en nuestra liga, en la liga departamental. ¿Están llamados otros clubes, digo, de aquí de la liga para, bueno, solidarizarse con Juventud, tratar de buscar una solución? Sí. La verdad que en cada reunión que se hacía, cada asamblea de clubes, siempre había buena voluntad, pero bueno, es una realidad que y se comprende que hay un gran esfuerzo por la carencia de jueces. Eso no lo desconocemos. La verdad que en muchos sentidos aplaudimos la liga, sobre todo por el nivel de desarrollo a nivel de formativas que está teniendo, por organizativo a nivel del campeonato de formativas que está teniendo y todo su desarrollo, porque lo venimos acompañando nosotros desde hace años. Pero bueno, esta situación por este año es irreversible, así lo planteó la liga, y ante, como te decía, ante la posibilidad de afectar a otros clubes, es que preferimos dar el paso al costado por este año. Y lo que sí, vamos a mantener el contacto porque no, también nosotros ponémoslo también los chiquilines, los jugadores, por ejemplo, también son nuestro foco, nuestro principal motivo para estar. Entonces, la competencia en otra liga a nivel de club, y también habilitarlos a que participen en el nivel de seleccionados. Nosotros tenemos, no sé si 9, 10 jugadores entre U15 y U17 que fueron convocados a nivel de selección a representar a San José, y en ese sentido tomamos la decisión de, por supuesto, por más que nos retiramos del campeonato, permitirle a estos jugadores que ganen su experiencia y que nos representen a nivel de seleccionado. En eso vamos a seguir en contacto. Y bueno, como siempre, como te decía, esperando que para el año que viene creo que se unen esfuerzos para buscar una solución. Este año, bueno, lamentablemente para la Juventud no lo vemos así, y por eso el paso al costado. Rubén, una duda que me genera un poco es, ¿por qué la decisión se toma ese sábado jugando en Ciudad del Plata? Digo, ¿porque por algo puntual que pasó en el partido que estaba arbitrando ese juez? ¿O es que vos te enteraste una semana que el juez iba a estar designado y ahí dijiste, bueno, la decisión la voy a tomar el sábado? No, para nada. Yo intenté agotar los medios y buscarle los medios para solucionar el problema previo a esa no presentación. Nosotros, como te decía, ya venimos de 2-3 reuniones anteriores denunciando la situación. En la última reunión antes de este partido, nosotros a una reunión de asamblea, nuestra delegada y nuestra tesorera, que se presentaron, hicieron nuevamente el reclamo y la solicitud. Entendemos que, bueno, otra alternativa no había, e incluso para el partido pasado que no nos presentamos, la liga no nos informó que juez estaba designado. Esa también es una de las cosas que, bueno, que son pequeñas pero que suman al global. Nosotros entramos a la cancha. Entonces, bueno, ya había una resolución tomada de no jugar con este juez. Entonces, ahí tomé una decisión personal, porque, bueno, la comisión no iba a estar para, si bien había algunos miembros, no estaban como para tomar una decisión a nivel de comisión de básquetbol. Y bueno, la decisión personal que tomé fue que asentar que el equipo se presentó, porque cuando se habla de que un equipo no se presenta, le puedes atribuir a que no tiene jugadores, que no quiere viajar, que no le sirvió el día, que no. Y nosotros estamos dispuestos a seguir presentándonos y nos presentamos a jugar. Entonces me pareció que para que quede asentado de que Juventud se presentó, lo que hice fue presentar al equipo. Primero que nada hablé con los jugadores, que algunos, obvio, ¿no? Podrían haber llegado a compartir mi decisión y no, y después lo hablamos con ellos, ¿no? Pero está, era una resolución mía en ese momento. Y en ese momento lo que decidí fue que presentar al equipo, fichar al equipo, anotarlo, hacer el salto inicial y, comenzado el partido, pedir el minuto de tiempo.
y después decisión mía no volver a presentar el equipo en cancha. Es un aspecto reglamentario. Sí. Figura como que el equipo se presentó igual. El equipo se presentó. ¿No? Como te decía, que después en base a esa situación que se analice y que se considere como no presentado o como esos son aspectos legales de la liga. La liga analizará los reglamentos y es obvio que el partido no se terminó, entonces no se puede dar como finalizado, seguro. Y al tener la decisión mía de no volver a ingresar el equipo a la cancha, en todo caso yo, Rubén, me hago responsable de esa situación y espero cualquier resolución que quiera tomar, que sea legalmente, ¿no? Atribuible, y estoy a disposición de cualquier entrevista de la liga o de la comisión para solicitarme por qué no me presenté, y voy a exponer mis argumentos, pero coincide en el momento que el no presentar el equipo, que había sido una decisión tomada en comisión también, en conjunto, en ese momento me pareció que era lo más acertado. Las últimas dos, Rubén. Anoche tuviste la reunión con los padres, digo, bueno, le comentaste esto, digo, algunos ya sabían, tú lo decidió, sí. Todos lo sabían, lo aceptaron, fueron viendo más. ¿Y cuándo es ahora la reunión con el club para, bueno, sacar el comunicado oficial? Bien, sí, es una situación muy compleja. Podemos y aceptamos que hayan opiniones encontradas. De algunos padres que estaban dispuestos a continuar en el campeonato, por más que esté la asociación, de buscar otras alternativas, otros que nos avalaron, los jugadores también, en un momento también, pero yo en principio planteé mis argumentos, que también lo entendieron. No puedo, teniendo, como te decía, mi formación, como docente, como educador primero, el saber que estoy avalando una situación en la que puede generar riesgo para mis jugadores, de antemano me hace imposible aceptar, y después de lo transcurrido, de lo tratado, de todo este tiempo, me hace inadmisible presentarme y aceptar que mis jugadores, muchos, la mayoría en la formativa sí, pero también en primera, varios menores de edad que van bajo mi responsabilidad, estén bajo mi responsabilidad jugando en un ámbito que no se lo merece. Entonces, como te decía, es mi formación, tal vez es mi punto de vista, el alcohol, el cigarro, las drogas. Todos esos temas tienen que estar lejos del deporte. Precisamente es lo que me formé para combatirlo, no para aceptarlo porque quiera y que el estar, en un medio en el que la única posibilidad de desarrollarlo sea conviviendo, no lo acepto. Entonces, los jugadores lo entendieron, algunos padres también. Y bueno, y el que quiera, el que no lo entienda, lamentablemente, bueno, estoy a disposición para charlar, intercambiar largo y tendido, pero es una decisión en conjunto en su momento, y poniendo a ellos también como prioridad los jugadores, son mis jugadores. ¿Cuándo es la reunión con el club? La reunión con el club, justo esta semana no se reunió la comisión directiva, precisamente Federico Barba no se encontraba, estaba de viaje. Entonces, a la brevedad, apenas regrese de su viaje, la vamos a tener. Le vamos a presentar varios argumentos, muchos más de los que te conté ahora, pero y lo principal es también comunicar que la alternativa no es parar, todo lo contrario. Nosotros tenemos en Juventud Básquetbol, venimos con un proyecto que crece cada año. Este año incorporamos el básquetbol femenino. Para el año que viene ya estábamos desarrollando para poder participar en U13, otra categoría más con más chicos. Entonces, el proyecto de básquetbol no va a ser trunco. Vamos a tratar de agotar los medios para que el año que viene volvamos a participar a nivel departamental.
Y bueno, con esto la apertura a esta posibilidad también de participar en la Liga de Desarrollo, también la vamos a tener. Consideramos que la competencia sana es buena y que estamos apuntando a eso y a seguir desarrollando el básquetbol. Y bueno, estos puntos le plantearemos a la Comisión de Juventud y bueno, y seguramente después de esa reunión haya un comunicado oficial del club. La última, Rubén, lo de la Liga, no me quedó claro, ¿la Liga de Desarrollo es para este año o para el año que viene saliendo? Sí, la Liga de Desarrollo es una liga que juega amateur, sí. y tiene todo un circuito anual de varios clubes que participan, que no se disputa un campeonato, sino que se disputa encuentros, fechas continuas, todo el año, prácticamente todos los fines de semana. Entonces, al ser una liga abierta, por eso mismo nos pueden incluir ya para tener alguno en partido este año. Y obvio que yo estoy en esta liga, conozco al profesor Alejandro Pardo, que es de Aldeas Infantiles de hace años, y incluso hemos tenido la invitación ya desde hace años para poder participar de ella, pero estando en San José y priorizando la participación a nivel local, a alguien que te cuesta mucho, iba a costar demasiado tener dos circuitos competitivos por el esfuerzo y por el traslado. Entonces, en todos estos años, la verdad, fue la prioridad fue entrar a nivel de la liga departamental. Pero bueno, visto esta situación, enseguida me puse en contacto con él, por esto mismo que Chiquilines tiene que seguir jugando, y nos abrieron las puertas, y bueno, en breve nos estarán confirmando, pero ya está la solicitud, y a la interna ahí lo vieron muy bien, y están ¿cómo es? Con ganas también de sumar un equipo más a su grupo, así que bueno, va a ser una muy linda experiencia para ellos también. Y bueno, esta medida de Juventud en realidad se desató el pasado sábado cuando se estaba disputando la quinta fecha. Quinta fecha que había comenzado el día viernes con actividad en el Gimnasio Central. Allí, los dos partidos de la fecha, los más destacados, a primera hora San Lorenzo le había ganado a Río Negro 81-51, mientras que en el plato fuerte, el duelo de líderes, a segunda hora fue victoria de la visita de Universal 67-56 ante Central. Luego fue el complemento de la fecha el día sábado en Playa Pascual, allí en Ciudad del Plata, en el Gimnasio Ciudad del Plata. Y bueno, Juventud Unida estaba jugando ante Unión Ciclista Maragata cuando, ni bien comenzado el partido, tomó la decisión de retirarse entonces del campo de juego y a la postre luego también de lo que es la actividad de la Liga Departamental. El otro partido, el que se jugó a segunda hora, marcó la victoria del local de Playa Pascual 67-63 ante Campana. Universal puntero, 10 puntos, San Lorenzo tiene 9, Central con un partido menos tiene 7 unidades, al igual que también tiene 7 Río Negro y también tiene 7 Playa Pascual, más atrás viene Campana con 5 unidades. Mañana viernes se abre la sexta fecha que tendrá el complemento el día sábado. Mañana viernes van a jugar Campana Unión Ciclista a la hora 20:30, mientras que Playa Pascual ante Río Negro a la hora 22:15, esto en el Gimnasio de Central. Y el complemento irá el día sábado con un único partido que será en cancha de San Lorenzo, donde estará el plato fuerte de la fecha, que es el duelo entre San Lorenzo y Universal a la hora 20, duelo del líder e invicto, que es Universal, contra la hora, su único escolta, que es San Lorenzo. Así que se va a la sexta fecha en la Liga Departamental de Básquetbol. Nosotros estamos llegando al final de este segundo bloque, vendremos para el último bloque con toda la actividad de divisiones formativas, fútbol femenino, senior, etcétera. Así que pausa y ya volvemos con más Agenda Polideportiva. ¿Sabías que AgroLac es mucho más que artículos para el agro? Te invitamos a visitar nuestro local multirubro con todo. Artículos para el agro, semillas, fertilizantes y más. Artículos en hierro, jardinería, maquinarias de última generación. Todo para su mascota, librería, juguetería con reconocidas marcas. Electrodomésticos, camping, casa, pesca. Completo stock de vinos de bodegas nacionales. Ropa y calzado de las marcas Mulita, Raidistas y Pampero. Bolsos y carteras, materas, monederos, regalería en general, cuchillería, variedad para todos, artículos de talabartería,
herramientas en general de las marcas Energy, Gladiator, Neo, Inco y más. Visítanos en Wilson Ferreira El Dunate 882 Casi Clausoles, a una cuadra y media del Centro de Libertad. Teléfonos para consultas 4345-1309 o vía WhatsApp al celular 092-349-226. AgroLat, el multirrubro más grande de la zona, mucho más que artículos para el agro. Carlos Espino, técnico autorizado por UTE. Instalaciones eléctricas, comerciales, residenciales e industriales. Trabajos garantidos. Carlos Espino, Artigas 569 Libertad. Infórmese a través del celular 099-159-873. Para lo que necesiten electricidad, consulte a Carlos Espino. En Heladería Artesanal Fragoles te proponemos una cuponera para que disfrutes de nuestros sabores artesanales. Te llevas la cuponera, disfrutás de nuestros helados y cuando llegues a la novena compra, la próxima es totalmente gratis. Consultá en Fragoles y comenzá a llenar la cuponera. Además, los sabores artesanales de Fragoles llegan a tu domicilio. Pedí nuestro delivery en Libertad al celular 098-444-117. Helados para todos y todas las necesidades. Light sin azúcar agregada, veganos, libres de gluten, con probióticos. Te esperamos con la mejor atención y gran variedad de sabores y recordá, llená la cuponera y disfrutá de nuestro servicio de delivery. Fragole, somos sabores artesanales. BD Soluciones amplía su propuesta y ahora les ofrece BD Containers. A las opciones que usted ya conoce de viviendas, locales comerciales, industriales o lo que imagine en isopanel, ahora BD le incorpora soluciones con contenedores, casas, barbacoas, oficinas. Haga realidad el sueño de su vivienda propia ahora con más opciones en isopanel o con contenedores. Comodidad en los espacios, excelentes terminaciones interiores y exteriores. BD Soluciones en isopanel o con contenedores. Consulte con Bruno Doglio al celular 098-372-794 o Leonardo Gómez al celular 099-293-143. Trabajos en todo el país. Presupuestos sin cargo. Comuníquese y solucione el espacio que necesite junto a BD Soluciones. Asociación Médica de San José, al servicio de Libertad y la zona, con su centro de atención y policlínica, ubicado en la intersección de calle Artigas y Bernardo Berto de la ciudad de Libertad. Teléfono para urgencias 4345-3500. Centro de atención al usuario, teléfono 4345-3700, en el horario de 8 a 19 horas. Asociación Médica de San José, al servicio de Libertad y la zona. Alejandro Reyes, herrería de obra, carpintería en aluminio, portones basculantes y automatización para todo tipo de portones. Primera herrería y carpintería de aluminio en el departamento, 40 años de experiencia en el rubro. Alejandro Reyes, herrería de obra y carpintería en aluminio. Agraciada 928 Libertad, teléfonos para consultas 4345-2140 o celular 094-868-099. Lo de Yaque, puesto de frutas y verduras, excelente calidad en la esquina de la Plaza de Libertad frente al municipio, los espera Yaque con su calidad en frutas y verduras. Visítenos con un amplio horario de lunes a domingos y la Yaque los recibirá con fruta y verdura fresca directo del mercado a su mesa. Lo de la Yaque, puesto de frutas y verduras en la esquina de la Plaza de Libertad, San José y 25 de agosto. Carnicería Saavedra, más de 20 años en su servicio y con la mejor atención. Calidad en carne vacuna, cordero, cerdo, pollo y mucho más. Productos de almacén y bebidas. Carnicería Saavedra, reparto a domicilio sin costo. Pedidos al 4345-2293 o al celular 098-285-033. Horario de atención de lunes a sábado, de 7:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Y los domingos, de 7:30 a 13 horas. En Artigas 613, frente al hospital, los mejores cortes, servicio y calidad, encontralos en Carnicería Saavedra. Hasta el 30 de diciembre puede reempadronar su automotor en San José, totalmente gratis. El trámite se realiza en dependencias de la Intendencia de San José. Recuerde,
El reempadronamiento de su vehículo automotor es gratis hasta el 30 de diciembre. Intendencia de San José. Casa Limpia abrió sus puertas. Ahora está más cerca de vos, en Dr. Rivas Costa 1107, casi agraciada. Brindando soluciones para el hogar, instituciones y empresas. No solo cuentan con su servicio de limpieza integral, sino que ahora te ofrecen una gran variedad de productos y accesorios. Casa Limpia no solo te cuida con los mejores productos, sino que también cuida tu bolsillo. Conseguí precio y calidad en un mismo lugar. Podés comunicarte al 4345-2677 o al celular 098-141-577. También podés contactarte a través de sus redes sociales, Casa Limpia Libertad. Con Casa Limpia todo es más fácil, rápido y seguro. Estilo y encanto para su hogar. Mueblería Chalela. Muebles nacionales e importados, electrodomésticos, aire acondicionado, equipos de audio y video, computación, celulares, colchones, somieres, equipamientos de oficina. Mueblería Chalela, en Libertad, 25 de agosto 1021, teléfono 4345-5430. En Barraca Cubito proponemos una gran promo membrana líquida, 20 litros más 4 litros de regalo, 2.290 pesos, precio contado efectivo. Barraca Cubito, Wilson Ferreira Luna, Tentro 25 de agosto y Rodó, teléfono para consultas 4345-5090. Barraca Cubito y una promo en membrana líquida, 20 litros más 4 de regalo, 2.290 pesos. Parador Lo del Nico, nuevo local a pasitos del anterior. Wilson Ferreira Aldunate, casi 25 de agosto. Vení a conocer el nuevo local de Parador Lo del Nico y además anotá el teléfono de delivery 4345-5354. Anotalo, 4345-5354, el delivery de Parador Lo del Nico. Un lugar totalmente renovado, pero con la cálida atención de décadas en Libertad. Minutas, pastas caseras, menú del día y todas las opciones que ya conocés de Parador Lo del Nico. Horario de atención de miércoles a lunes hasta las 12 de la noche, cumpliendo con las recomendaciones sanitarias. Parador Lo del Nico, solicita delivery a través del 4345-5354 o vení a visitar su nuevo y moderno local a pasitos del local anterior. Tercer y último bloque de esta agenda polideportiva, nos vamos a meter en lo que fue la actividad del fin de semana en formativa, pero vamos a comenzar con las selecciones de San José Capital y San José Interior, que se enfrentaron el pasado sábado aquí en la Ciudad de Libertad, más precisamente en el complejo Primero de Mayo, allí en la cancha de Juventud. Repasamos algunas imágenes de los que fueron los encuentros de sub-14 y sub-15, que terminaron con buenos resultados para el local, pese a que ya estaba eliminado. Y con buenas noticias para la visita, porque al menos en una categoría logró clasificar. Pero a primera hora, en sub-14, donde San José Capital llegaba con chances y San José Interior estaba eliminado, el equipo capitalino tenía que ganar porque el empate no le alcanzaba por diferencia de goles contra Canelones, debía ganar, pero lamentablemente para sus intereses perdió sobre la hora y ganó el equipo local de San José Interior, que de esta manera, por más que quedó eliminado, tuvo al menos su victoria en el torneo y su festejo, porque la verdad que los chicos se los vio muy contentos, sobre todo por cómo fue el partido, porque fueron perdiendo hasta el minuto 90 y en los descuentos anotaron dos goles para dar vuelta el encuentro. Comenzó ganando San José Interior a los 9 minutos con gol de Luciano Rodríguez, empataría luego Jeremías Alves rápidamente a los 13 y en el complemento a los 9 del complemento el propio Jeremías Alves adelantaba a San José Capital, que con eso clasificaba. Dejaba fuera a Canelones y por supuesto a San José Interior, que ya estaba eliminado. Pero en el minuto 90, Martín Sández, el chico de Independiente, marcó el empate para San José Interior. Y en los descuentos, ya cuando se jugaban 90 más 3, apareció Andy Lemos, el chico que pertenece a Ciudad del Plata, para anotar el tercer gol y darle así entonces la victoria a San José Interior por 3 tantos contra 2. Y bueno, dejar eliminado a San José Capital. ¿Por qué? Porque Canelones terminó con 7 puntos, San José Capital con 6 y último cerró
San José Interior con 4 unidades, clasificaba uno solo, por lo tanto el equipo de Canelones fue el clasificado. En esta categoría los cruces de cuarto de final son Paysandú con Rivera, Flores con Florida, Canelones con Maldonado y Cerro Largo ante Minas. A segunda hora se jugó el encuentro en sub-15, donde aquí a San José Capital sí le alcanzaba con el empate para clasificar y eso fue lo que se dio. Terminó 1-1 el partido, abrió la cuenta Ramiro Lechini en el minuto 35 para San José Capital en la primera parte y en el minuto 90 de tiro penal apareció Bruno Fernández para marcar el empate para San José Interior, que bueno, al menos logró sumar una unidad en el torneo, al menos logró mejorar sus actuaciones anteriores donde había caído por goleada, se fue con otra imagen, con otro ánimo para enfrentar lo que será la última fecha del torneo de integración, el torneo paralelo que se juega con los equipos de AUF y donde San José Interior está participando y tendrá su última actuación, por lo menos en la fase de grupos, el próximo sábado, el último sábado de octubre, por allí el 29. Así que bueno, en sub-15 sí San José Capital logró avanzar con 8 puntos, Canelones quedó con 7, San José Interior con una unidad. Aquí en sub-15 hay octavos de final, cruces de octavos de final porque son 12 los clasificados. San José va a jugar el sábado a las 4 de la tarde de local en el estadio ante Maldonado. Además jugarán Artigas ante Tacuarembó, Yuna ante Salto, Río Negro ante Colonia, Florida ante Sarandí G y Cerro Largo ante Minas. Clasifican los 6 ganadores de llave y luego habrá una instancia también donde clasificarán los mejores perdedores. Así que todavía tiene larga tela este torneo para llegar a su fin. Vamos a pasar ahora a lo que es la actividad del fútbol de formativas, perdón, de la Liga Mayor y la Liga de Silda. Porque en la Liga Mayor comenzó el torneo clausura, mientras que en la Liga de Silda va a reiniciarse la actividad luego de un parate de hace 15 días, ya que no hay actividad. En la Liga Mayor se disputó la primera fecha del torneo clausura, si vamos a repasar los resultados que tenemos por aquí. En categoría sub-15 se completó el día martes en la noche la fecha, porque debido a que está jugando la selección los sábados, los partidos van el día martes. Allí por la Serie A, 33 ganó 3-2 a Campana, mientras que Río Negro le ganó 14-0 a los Cardenales y Central 10-0 a Tito Borjas. En la Serie B fue triunfo de Universal 4-0 ante Atlanta y victoria de San Lorenzo 5-0 ante Nacional. Todas goleadas, excepto la derrota lamentablemente de Campana 3-2 ante 33. En sub-17, por su parte, los partidos se habían jugado el día sábado. Allí 33 y Campana igualaron 1-1. La victoria de Río Negro 12-1 ante los Cardenales y la goleada 10-0 también de Central ante Tito Borjas en esta categoría. El día en la otra serie, en la Serie B, Universal le ganó 13-1 a Atlanta, mientras que hoy jueves están cerrando a esta hora la fecha los equipos de San Lorenzo y Nacional, cerrando la primera fecha. La segunda fecha ya comenzará el día sábado. Se jugará sábado y entre semana. Los sábados van los encuentros de sub-15. Por ejemplo, en la Serie A van a jugar Campanas con Central, el sábado en sub-17 y el jueves próximo estarán jugando en sub-15. Río Negro con 33 van a jugar el sábado y el martes. Tito Borja y los Cardenales van a jugar las dos categorías el sábado. Mientras que River con San Lorenzo por la Serie B jugarán domingo y martes. Mientras que Nacional y Atlanta también por la Serie B van a jugar ambas categorías el día domingo, teniendo fecha libre Universal en la Serie B. Esto en lo que refiere a formativas de Liga Mayor, donde ya se está jugando en clausura, que es en series y que tiene una serie de 6, otra de 5 y de ambas series clasificarán los 4 primeros para playoff. Ahora nos metemos con los detalles de la fecha que se viene en la Liga de Silda Poliera a nivel de formativas, porque va la tercera fecha el día sábado, hace ya varios fines de semana que no se juega, ahora se va a jugar el día sábado, van a jugar Juventud con Sacachispas aquí en la ciudad de Libertad. Van a jugar Ciudad del Plata con Oriental allí en la cancha de Ciudad del Plata. Mientras que el partido en Rafael Peraza será entre San Rafael Independiente. El plato fuerte de la fecha. Un encuentro que además de tener equipos involucrados en los primeros lugares, se vive como un clásico allí por los chicos. El duelo entonces entre San Rafael e Independiente. El duelo de los pueblos, como lo llaman por allí. Los encuentros van a ir a la hora 14 en sub-15. Y a la hora 16:15 en sub-17, excepto este encuentro en Rafael Peraza que va a comenzar media hora más tarde. O sea, 14:30 la sub-15 y 16:45 la categoría sub-17. Ahora nos vamos a meter con el fútbol femenino, porque también hubo intensa actividad en lo que es la actividad local a nivel de OFI, pero vamos a comenzar a repasar lo que fue la actuación, una nueva presentación de Campana a nivel de sub-16 en el torneo de selecciones. El equipo tricolor se presentó
el pasado sábado fue allí ante Oriental de Paso de los Toros, imágenes que estamos repasando. Un encuentro que lamentablemente terminó con derrota para el equipo tricolor por 2-1. Comenzó perdiendo tempranamente en el partido, logró empatarlo en el complemento, pero bueno, luego por allí en los minutos finales la visita se terminó quedando con la victoria por 2-1. El gol de Campana lo anotó Luciana Borriani a los 63 minutos y ya en el tramo final llegó el segundo entonces para el equipo de Oriental, que bueno, se va como líder junto con Escuela Futuro Uruguay de Guichón, tiene los 3 partidos ganados, al igual que Oriental de Paso de los Toros. Defensor de Sarandí del G, Campana y Nacional de Nueva Albesia suman apenas 3 unidades y quedan 2 fechas por delante y clasifica uno solo. Es decir, ya Campana no tiene chance de clasificar, no solo porque puede llegar recién a igualar la línea de ellos, sino porque también los equipos que van arriba se tienen que enfrentar entre ellos, así que alguno va a sumar puntos. Por eso ya es imposible que el equipo tricolor alcance la línea de los líderes. La próxima fecha, la cuarta de esta fase de grupos, va a ir el día sábado, destacándose Nacional contra Campana, el encuentro que va a ir en Nueva Albesia a la hora 16:30. A la hora 15:30 van a jugar Escuela Uruguay de Guichón ante Defensor de Sarandí del G, mientras que por la mañana, también el sábado, Chacarita de Trinidad va a recibir a Oriental de Paso de los Toros. Esto en lo que es la Copa Nacional Femenina Sub-16, donde Campana, dijimos, es el único representante que tiene el departamento de San José. Pero vamos a seguir con el fútbol femenino porque hay mucho para repasar, porque también está la actividad a nivel local, donde se está jugando el torneo Clausura y donde se completó por allí la tercera fecha con algunos encuentros, el empate 1-1 entre Nacional y Oriental, la goleada 10-0 de Central ante los Cardenales y la goleada también de River 9-0 ante Universal, Central 12 puntos, River 9, Oriental 7, Nacional 5, Campana 4, las principales posiciones de este torneo Clausura, que tendrá el próximo fin de semana su cuarta fecha. Universal con Nacional va el sábado a las 16 horas, el sábado a las 17 horas va el plato fuerte, que es Central River, mejor dicho River ante Central, porque River es local, el encuentro que puede definir el Clausura. Si bien falta mucho, son los dos que están ahí arriba y que seguramente no van a perder muchos puntos, así que es un duelo directo. Y bueno, River ya con Central habiendo ganado la apertura y Central además muy cerca de ganar la tabla anual, está obligado a ganar Clausura para poder mantener allí su hegemonía. El domingo a la hora 10 van a jugar los Cardenales ante Río Negro, mientras que el domingo a la hora 16 van a jugar Oriental con Campana allí en la ciudad de Rodríguez. Importante encuentro también pensando en la tabla anual y en esa posibilidad de ingresar a la Copa Nacional de Clubes del año que viene a nivel de fútbol femenino. Y también este fin de semana va a comenzar la actividad de fútbol femenino en la categoría sub-17. Primer torneo experimental que se va a hacer. Se hizo uno a principios de años. Ahora se suma 2 equipos más. Van a ser 5. Y tendrá esta primera fecha el día domingo enfrentándose en Nacional con Oriental a la hora 11. Mientras que el complemento irá el martes aquí en Libertad cuando jueguen a la hora 20:30 Campana con Central sub-17 femenino, teniendo fecha libre el equipo de River Plate en esta primera fecha. Y para cerrar este programa vamos a ir con lo que fue la actividad a nivel de senior, donde nuevamente se jugó fecha por la Serie B, 15ª fecha allí en la Serie B, donde tenemos un montón de resultados para repasar, los tenemos por aquí, donde por ejemplo fue victoria de Juventud 5-0 ante Nacional, también triunfo del equipo de Rodríguez 3-1 ante Central y 2 empates, el de River de Panta ante San Lorenzo y también 1-1, y el empate también entre Independiente y Wessel Boys 3-3. ¿Cómo están las posiciones? Bueno, Rodríguez 28, Oriental tiene 26, Juventud 24, San Lorenzo 23, hasta ahí los clasificados. Más atrás viene River con 19, mientras que Nacional tiene 17. Ambos todavía tienen chances, le quedan a esta serie 3 fechas para el final. Y nos vamos ahora a repasar lo que va a ser la actividad de este fin de semana en la Serie A, que tendrá los 4 partidos el domingo por la mañana. Van a jugar los equipos de juveniles ante Huincan, allí en Colonia Wilson, Universal ante 33 en el Pedro Chanquet, Cagancha en Cancha Rodríguez va a recibir a Tiki Tiki, mientras que Rampla hará las veces de local ante Tito Borjas este domingo, 16ª fecha de la Serie A, donde lidera el equipo de Huincan con amplio margen. El equipo es más, si el equipo de Huincan este fin de semana logra un buen resultado, ya se va a asegurar el primer lugar de cara a los playoffs, donde
le da, por ejemplo, la ventaja de ser local. El equipo Huincan, que de los 18 equipos que quedan, que están participando del torneo, es el único que está invicto. Esta Serie A también tiene clasificados a los equipos de juveniles y de 33, pero hay una linda lucha por el cuarto puesto entre Tito Borjas, entre Universal, también un poquito más atrás viene Atlanta y también, por qué no, no hay que descartarlo todavía al equipo de Cagancha. Entonces, esta séptima edición del torneo senior, que como siempre, como cada domingo, regala mucha emoción. Estamos llegando al final de un nuevo programa de Agenda Polideportiva. Repasamos que el domingo va a estar la cámara de CLDTV, la transmisión base, mejor dicho, con el encuentro entre Juventud y 33. Que va, cualquier cosa, dije Juventud Independiente, no sé por qué dije 33. Estaba mirando hoy, hace un rato, las tablas del Babi. Quizás por eso me entregué. Juventud Independiente, por la Liga Regional de Isla Poliar, sexta fecha. Encuentro que se va a jugar en cancha de Juventud, en el complejo Primero de Mayo, y que enfrenta al líder que tiene la Copa de Oro, que es Independiente, y a su escolta, Juventud. Así que hay mucho en juego. Si Independiente gana, prácticamente se va a quedar con el primer lugar y va a clasificar a la final de clausura. Juventud, si gana, lo va a pasar en la tabla, pero tiene que ganar para eso, porque no le sirve ni el empate ni la derrota, por supuesto, al equipo verde. Así que un partido de mucha intensidad allí, seguramente, en el complejo Primero de Mayo. El relato de Natalio Negrín, los comentarios de Martín Veiga, encuentro que usted podrá observar aquí en la pantalla de CLDTV el domingo pasaditas las 20 horas. Por supuesto, una cámara en cada cancha, con todas las alternativas de la Liga de Isilda, también con la Liga Mayor para lo que será el próximo programa de Agenda Deportiva, que va a la hora 20, el martes a la hora 22, y nosotros, por supuesto, nos reencontraremos el próximo jueves a la hora 22 con muchísima información deportiva aquí en Agenda Polideportiva. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias.